Se sospecha que dos líquidos incoloros hechos de hidrógeno y oxígeno son la misma sustancia. El compuesto 1 tiene 15 gramos de hidrógeno y 120 gramos de oxígeno. El compuesto 2 tiene 2 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Determine si las dos sustancias pertenecen al mismo compuesto. Entonces, para hacer esto vamos a emplear el instrumento matemático cociente de masas. La masa de un elemento llamado A sobre la masa del elemento llamado B Debe dar un cociente que es igual entre las dos sustancias. Si los dos cocientes son diferentes, entonces las dos sustancias son diferentes o son muestras de sustancias diferentes. Pero si obtenemos el mismo valor de cociente, entonces las dos muestras pertenecen a la misma sustancia. Dicho esto, vamos a definir que oxígeno es el que multiplica e hidrógeno el que divide, ya que. Ya sabemos qué vamos a hacer, ahora sí comenzamos a hacerlo. Vamos a reemplazar para la muestra número 1, que me dice que tiene 15 gramos de hidrógeno y 120 gramos de oxígeno. Recuerde que es conveniente colocar la masa del más grande multiplicando y la del más pequeño dividiendo porque es más fácil comparar números enteros. Gramo que multiplique divide se cancela, por lo tanto el resultado va a ser adimensional, 120 sobre 15. El resultado a tres cifras significativas es de 8.00 o, dicho de otro modo, 8 a 1. Ahora vamos con eh, la muestra número 2. En este caso tenemos 32 gramos de oxígeno sobre 2 gramos de hidrógeno. Gramo que multiplique, gramo que divide, se cancela. Eh, en este caso no necesitamos calculadora, es muy simple y será. Eh, la mitad de 32 es 16, la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, en la muestra número 1 tenemos una proporción de 8 a 1 oxígeno a hidrógeno, mientras que en la muestra número 2 tenemos una proporción de 16 a 1 oxígeno a hidrógeno. Por lo tanto, podemos concluir con bastante seguridad que las dos muestras pertenecen a sustancias diferentes, lo cual demuestra que el hidrógeno y el oxígeno poseen proporciones múltiples de combinación entre ellos que pueden variar dependiendo de las condiciones de reacción para producir sustancias diferentes. En ese caso, pues ya sabemos que una sustancia va a ser agua, la de 8 a 1, y otra sustancia va a ser peróxido de hidrógeno u agua oxigenada, 16 a 1. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.